Llevamos ya 4 años con esta rodada. Nos motivó, pues, por los niños, ¿no? Para que se lleven un pequeño presente a su casita el Día de Muertos. Y nos empezamos a organizar desde, como les repito, desde hace 4 años. Al principio éramos unos cuantos, hoy es un grupo grande. El día de hoy, que creo que hoy hemos llegado a lo máximo de los 4 años. Y cada año nos apoyan tanto las asociaciones civiles como grupos de motos, que en un momento, pues, para que se presenten. Bueno, nosotros somos Azteca Chopper, capítulo San Vicente, soy el general. Y sí, como dice, ya es nuestro 4º año repartiendo esto. Empezamos en épocas de pandemia, repartiendo casa por casa, y esta vez pues lo quisimos hacer más grande, invitando a unos hermanos del asfalto, que se llaman Gladiadores Bikers. Somos de Gladiadores Bikers, de la mesa directiva, y pues aquí apoyando a los aztecas y apoyando el proyecto de Chacón, y pues algunos de los demás compañeros. Nada, soy Luna, Nájera de Aztecas Chopper. Soy Dulce de Gladiadores Bikers. Muy padre estar ganando dulce, los niños llegan con toda la alegría y uno pues los va repartiendo, y es una emoción muy grande para nosotros. Esperamos que cada vez se reúna pues más gente, ¿no? Más banda, ya sea motociclistas. El año que viene yo creo esperamos ya de carros, a ver si nos pueden lograr acompañar. Estaría súper chido hacer esto más grande cada vez. Tenemos páginas de Facebook, en nuestro caso es Azteca Chopper San Vicente, Gladiadores Biker, Estado de México. Estado de México, y Luis Chacón también tiene su página de Facebook, para que en un momento dado, si quisieran integrarse en estas, ¿cómo se llaman? En estas labores altruistas, pues ahí estamos presentes. También hacemos rodada para Día del Niño y a veces en 10 de mayo cuando nos da tiempo de organizarnos, porque son muchas fechas, pero pues tratamos de cumplirle a todos, ¿no? Tratar de apoyar todo lo que involucre a mejorar la vida, sobre todo de los niños, a darles un momento de alegría, y ese es el objetivo. Entonces siempre vamos a colaborar para dibujar sonrisas aquí en Chicoloapan y en donde se pueda. Y nos vamos a organizar, yo creo que en estos días, para irnos a Acapulco a también ayudar. Es lo que estamos apenas, vamos a aterrizar ese proyecto. La bestia, más bestia. Y cuando se quita el traje es más bestia.